Radio Cadena Gramonte, desde su red social Facebook, comparte momentos de la visita del profesor Carlos Lasso a Camagüey, activista en la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y también creador del proyecto Puentes de Amor. Carlos, háblame un poco sobre su primera vez aquí en Camagüey. Bueno, este viaje ha sido emocionante, extraordinario, desde que llegamos acá. Primero, por venir a Cuba. Segundo, porque yo nunca había estado en Camagüey y ver la hospitalidad, el calor de este pueblo, de esta gente, pues ha sido extraordinario. También venir con hermanos y hermanas emigrados cubanos que están luchando contra el bloqueo, con norteamericanos que luchan contra el bloqueo, a traer un granito de arena, a ayudar a traer unas libras de leche en polvo para determinados hospitales y centros médicos, pues es algo que es enriquecedor y que uno se siente que vale la pena hacerlo y que vale la pena estar haciendo esto aquí ahora. ¿Cómo va a ser su recorrido por Camagüey? Vamos a ir a centros hospitalarios, vamos a ir a casas de niños sin amparo filial, mañana pensamos ir a Ciegos de Ávila, también hacer un recorrido, visitar ancianos en centros de viejitos y bueno, y participar también de las actividades culturales que se están realizando con el motivo del 509 aniversario, 510 aniversario de la ciudad. Es una ciudad extraordinaria, yo me he quedado fascinado, yo conozco casi toda Cuba, nunca había estado aquí y la verdad que es maravilloso, la gente y la arquitectura, el ambiente. ¿Algún mensaje para el pueblo camagüeyano y cubano también? Bueno, para el pueblo camagüeyano y para el pueblo cubano, nuestro compromiso como emigrados cubanos de seguir luchando, de seguir echando rodilla en tierra, pidiendo en los Estados Unidos el fin del bloqueo y tratar de construir puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.